Acá les voy a mostrar cómo poder utilizar una hoja de cálculo para llevar el seguimiento de alumnos. Acá le voy a poner el título, seguimiento para los estudiantes. Bien, esto es Excel, nada más que dentro de Google Drive. Entonces, para crear una de estas planillas, me voy a nuevo, hoja de cálculo. Y les va a abrir esto en blanco. Así. Ahí le agregué una hoja para que ustedes vean en blanco. ¿Cómo está organizado? Esto está organizado en las columnas, por letras, y en las filas, con números. Cada cuadrito de esto se llama celdas. Y las celdas también tienen un nombre. Esta celda sería la C5. ¿Ven? Esta, me paro acá, es la D2. Y esto sería AU. Bueno, ¿qué hice? Creé una planilla. El apellido del alumno, el nombre. Supongamos que la actividad 1 era realizar un dibujo de algo. Bien, esa sería la evidencia. Cuando se pasa así de largo, esta opción les permite que se baje el texto y se vea en uno solo. Que la celda no traspase para el texto para la otra celda. Entonces, y acá puse actividad 1, la retroalimentación. Lo que yo veo que está bien, mal, la devolución que le voy a dar al estudiante. Entonces puse acá un apellido, Morales, un ejemplo, nombre Sebastián. Bien, y yo acá quiero cargar, yo ya en mi Google Drive tengo guardado, he subido los trabajos de los chicos. Supongamos que todo esto es un trabajo de los chicos. Y este es el de Sebastián. Bien, si le quiero cambiar el nombre, le hago clic derecho y le digo cambiar nombre. Y ahí le pongo Sebastián. Aceptar. Entonces yo quiero cargar esto que me quede para después encontrarlo más rápido acá. Vengo, clic derecho en esta celda y me voy a insertar enlace. Y ahí yo tengo que pegar un enlace. Tengo que pegar el enlace del dibujo de Sebastián. Abro a Sebastián. No es necesario abrirlo. Digo, obtener el enlace. Bienvenido. Copio ese enlace. Vuelvo a la planilla. Hago clic. Le digo pega. Clic. A este también ya tiene aplicado. Este que es ajustar para que no se extienda tan ancho el link. Fíjense que cuando yo ya paso acá, ya me está mostrando ahí. Si yo hago clic, me lleva directo al trabajo de Sebastián. Eso sería una forma, ¿verdad? De como para ver las evidencias un poco más rápido, que no se nos pierda y no se nos mezclen después. Sobre todo en la hora de que después al último necesitamos hacer un informe. Y tener ya la retroalimentación que le di por esto. Por este trabajo realizado. ¿Te quieres hacer otro? Bueno, acá se llama Arias. Nombre Carolina. Bien. Me voy a buscar el trabajo de Carolina. Esto está listo. Y vamos a suponer que el trabajo de Carolina. A ver si encuentro algo para poner. Supongamos que esto es el trabajo de Carolina, ¿ven? Sí, un dibujo. Voy a poner acá, le voy a cambiar el nombre, poner Carolina. Mientras uno sube, debería ya ir subiendo con los nombres de los chicos, cosa de que no se nos, ya, no, ya venga más ordenado. Entonces, clic derecho y le digo obtener enlace. Copio ese enlace